Ok, BB-8, espero que estés muy bien, porque bueno, hoy tenemos unos invitados. Espero que estén del mejor ustedes también. Espero que les haya gustado esa pequeña intro. Ya saben que no soy mucho de montajes, pero igual me esforcé un poquito, estuvo bien. Así que pues nada, les voy a enseñar cómo tener a este precioso BB-8 en Minecraft, en Star Wars The Force Awakens. Dios mío, este BB-8 está hermosísimo. O sea, vean, vean esto, tiene sonido y todo y nos sigue. A ver, ven, ven BB-8. A ver, hay que hacer un test contigo, ven aquí. Ok, vamos a ver. Intenta subir, déjeme quitar la máscara aquí. Ahí está, somos Rey. A ver, BB-8, ven aquí. Acércate y sube esto. BB-8, ahí se cayó uno. Acércate. Ay, Dios mío, ya quedó aquí el niño, ven aquí. A ver si puedes subir. Sí, sí, sí brinca, sí brinca, sí brinca. Ven BB-8, acércate. A ver, un empujancito, a ver, que esto, te subas. Ok, ahora sí, súbete, ven. No, sí puedes subir eso, ay Dios mío, a ver, vamos a ver. Arriba, súbete, súbete, súbete. Ok, ya eso se subió, perfecto. Ok, ven aquí BB-8, ven. A ver si puedes subir, hay que hacer la prueba. Ok, no sube BB-8, no es muy listo, pero pues está muy bien, o sea, me gusta muchísimo cómo está hecho. O sea, simplemente véanlo. ¿Dónde estás? Aquí estás, o sea, BB-8, estás muy bonito, muy bonito. Ok, también aquí reconstruí una pequeña parte de pequeño vecindario de Jakku. No es, oye, ¿qué? Ok, no es como un vecindario, es como un pueblito de Jakku. Así que, hola jakuenses, aquí es donde BB-8 llega por el norte, llega BB-8 y nos dice, hola, somos BB-8, y estamos como, oye, eres hermoso, eres preciosísimo, eres tan hermoso. Pero bueno, lo importante que es para tener a BB-8 hay que irnos a nuestra sala especial. Ok, lo importante es que, bueno, descargarán un mapa que les dejaré en la descripción. Espero que no se me olvide. Y bueno, en ese mapa es este que están viendo aquí. Aparecerán justo en esa parte que, bueno, el texture pack tiene que descargar uno. Yo tengo el de Star Wars The Force Awakens, pero bueno, tienen que descargar este texture pack, que es el BB-8-RP-Vanilla. Así que con este texture pack van a poder ver a BB-8. De acuerdo, ¿cómo sacamos a BB-8? Como pueden ver en esa parte tenemos muchísimos bloques de comandos, todos estos, que son lo que estarán dándole vida a BB-8. Y también tendrán este comando que es para remover a BB-8, que lo voy a usar para no buguear nada, que es /8. Ok, y para sacar a BB-8 hay que leer ese cartelito que dice Spawn New BB-8. Ok, vamos a darle clic al botoncito y tenemos aquí un BB-8. Decir que, bueno, vamos a ver Game Mode 3. Hey, bueno, ¿a dónde vas, BB-8? Bueno, estarán viendo que está hecho con un perro, así que la manera para domesticar a nuestro BB-8 es dándole hueso, que el hueso es... Ay, ¿cómo se llamaba el hueso en inglés? Era... Uy, no me acordaré, aquí está. Bueno, aquí está. Le vamos a dar el hueso y ya nos quiere. Ahora BB-8 nos seguirá. Ven, BB-8, ven. Bueno, ahora me dejé en ridículo, ¿verdad? Pero se supone que nos tiene que seguir. Somos Rey, así que ven aquí. Ven, BB-8. Ay, Dios mío, creo que lo dejé sentado. Vamos a ver. Ven, sígueme, BB-8. Sígueme, BB-8. Ok, como pueden ver, ya nos sigue. Y bueno, espero que se descarguen este pack. No iba a decir mod, pero no es un mod, es un mapa. Decir que tienen que usar la Snapshot 15W51B, si no usan esa no les va a servir, así que pues bueno, tienen que usar esa versión de Minecraft, así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que, bueno, tenemos un nuevo sponsor del canal, que es Days to Play, que si usan el código LATIN tendrán un 5% de descuento en sus compras, así que bueno, aprovechenlo. Y nada, si me escuchan un poco diferente es porque estoy un poco mormado y enfermo, ya que hace frío y no me... Pues no sé, el punto es que estoy enfermo, ¿sí? Así que nada, espero que les guste, like favorito, suscríbanse y hasta el siguiente video. Adiós.